Sociales. Y en esta ocasión algo lo más pedido aquí en mi canal y por mi cuenta de Instagram. La canción Ya Te Olvidé de Natanael Cano, la versión en vivo. En esta ocasión les mostraré el requinto y los acordes de esta canción. Ya saben, si este contenido es de su agrado, dejen su like, comenten y compartan. También no se olviden suscribirse a mi canal y seguir mi cuenta de Instagram y TikTok. Bueno, sin más, vamos con el tutorial. Ok, comenzamos con el requinto de esta canción. Este requinto, la versión en vivo, está en un tono de sol sostenido o la bemol. Ok, chéquenlo, iniciamos con esta parte. Ok, sencillo, iniciamos aquí tocando tres veces, 1, 2, 3, después 1, 2, 3, 4, ok. Después, ok, una vez aquí, realizamos y atrás. Después, aquí hacemos un triplete, chéquenlo. Sería abajo, arriba, abajo, rápido. Después tocamos una vez y la segunda vez deslizamos. Ok, quedaríamos uno así. Ok, después tocamos una vez aquí, dos en esa posición, adelante. Regresamos a esta posición y aquí hacemos un triplete. Después tocamos dos. En la segunda deslizamos esta posición. ¿Ok? Y todo esto quedaría más o menos así. ¿Ok? Después regresamos aquí. Una vez aquí. Una vez aquí y la segunda deslizamos. ¿Ok? Chéquenlo. ¿Ok? Después vamos con esta parte. ¿Ok? En esta posición tocaremos 13 veces. ¿Ok? Chéquenlo. Primero 3. 3, después 4, 1, 2, 3, 4, nuevamente 4, ok, y al final solamente 2, ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok. Después de terminar de hacer eso, caemos aquí. ¿Ok? ¿Ok? Serían 4. Pam, 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 pam. ¿Ok? Después. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Después. Aquí, pisamos, tocamos una vez, ok. Finalmente, una vez, la segunda, ok. Después, en esta posición, tocamos dos veces y la tercera, deslizamos a esa posición, ok. Bam, bam, bam. Y finalizamos con esto. Realizamos, después, y aquí dos. Ok, chequenlo todo el requinto completo, más o menos así. Okay.
Vamos con los acordes de esta canción. Primero, con los acordes de los versos, ¿ok? Aquí en los versos utilizaremos un tono de Fa menor, en esa posición, igual aquí, aquí, ¿ok? Después tenemos un tono de Do sostenido mayor. Después un tono de Re sostenido mayor 7. Ok. Tenemos también un acorde de Do menor en esta posición, igual aquí o aquí. Ok. El ritmo de esta canción es un ritmo 2/4. Muy sencillo, ok. Bajeo, rasgueo. Bajeo, rasgueo. Bajeo, rasgueo. Bajeo, rasgueo. Ok. Chequenlo más o menos así. Ya te olvidé. Se repite, ¿ok? Eso se repite 2 veces en la parte de los versos, ¿ok? Es la misma progresión de acordes. La parte del coro se divide en 2 partes, ¿ok? Primera parte utilizamos un tono de Sol sostenido mayor o La bemol mayor, ¿ok? Aquí o con cejilla, ¿ok? Después tenemos un acorde de Re sostenido mayor 7, sencillito aquí, como el Re sostenido, solamente que lo podemos seguir, ¿ok? O así. Después tenemos un tono de Do mayor 7, esta posición. Después tenemos un Fa menor. Ok. Después tenemos un Do sostenido mayor. Nuevamente tenemos un Re sostenido mayor 7. Ok. Después nuevamente un Do sostenido mayor. Después un Do mayor 7, ok, aquí o aquí. Nuevamente un Fa menor. Después tenemos un Do sostenido mayor. Una pasadita por su relativo menor, que viene siendo el Si bemol menor. Y finalizamos con un tono de Re sostenido mayor 7, ok. Chequenlo. Me atrapaste, me tuviste de Esto es el primer coro. La progresión del segundo coro es relativamente lo mismo que el primer coro, solamente que quitamos el Si bemol menor, ¿ok? O La sostenido menor, ¿ok? Chéquenlo, es más o menos así. Y bueno, ojalá que este tutorial haya sido de su agrado. Si fue así, ya saben, dejen ahí su like, comenten y compartan. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Saludos.